Equipos llegaron con muchísimas dificultades. Digo, esto en cuanto al desarrollo y en cuanto a la síntesis que uno puede llegar a realizar de la campaña de los dos equipos, creo que las mayores dificultades estaban centralizadas en Boca Juniors. Sí, eso va a quedar evidenciado, naturalmente, porque más allá de los conflictos o de los mini conflictos en la interna de Boca Juniors, está claro que el equipo no está funcionando, que no lo hizo en Ecuador, que tuvo inconvenientes y bastante serios en cuanto a mostrar un fútbol más o menos coordinado, homogéneo. Hay falencias en todas las líneas, lo que quiere decir que también hay fracasos individuales en todo el equipo, ¿no? Y si uno tiene que hablar de Independiente, lo que se está mencionando, y esto podrá llegar a estar confirmado en las próximas semanas, es el alejamiento del director técnico y la incorporación de un nuevo hombre en la conducción. Y lo que seguramente, yo no sé si en las próximas horas, pero con el tiempo esto se va a confirmar debido a la magra, a la pobre campaña que está realizando Boca Juniors y en la posibilidad, aunque todavía falta bastante para esto, de la apertura de libre pases con la incorporación de los jugadores que cada institución pero pueda, eso, o desee. Eso también yo creo que es uno de los factores que atenta contra la tranquilidad del jugador de Boca. Ya pensar por la necesidad que tiene la gente de Boca, y cuando hablo de la gente de Boca hablo de todos los que tienen que ver con Boca, de tener un equipo mucho más fuerte, o por lo menos que tenga un mejor rendimiento. Pero fíjate vos, de la misma manera, creo que es acertado lo que decís, el jugador de Boca que tiene fibra y que tiene capacidad, se tiene que sobreponer a estas cosas que se están mencionando, y demostrar que él tiene las suficientes condiciones como para ser titular, o por lo menos como para seguir integrando el equipo de Boca Juniors. Claro, eso por allí provoca esfuerzos de carácter individual y no colectivo, ¿no? Uh-huh. Cada uno piensa, bueno, me salvo yo y pongo todo lo que tengo con tal de salvarme. Es un tema bastante difícil. De todas maneras, creo que lo estuve escuchando con atención. ¿La va a llevar esta noche la tuba? Ahí lo escuchaba en la presentación de la película. Esta noche vamos, y esto tiene que ver con la presentación de nuestro programa y la satisfacción y la alegría de haber obtenido una vez más el Martín Fierro como el mejor programa deportivo de la televisión argentina. Esta noche todos los que componemos Fútbol de Primera se reúne el equipo. Vamos a estar en el Soul Café festejando este nuevo logro. ¿Nos metemos en el partido? Vamos entonces a esta síntesis de lo más importante, con los goles, con las expulsiones, con todo lo que ocurrió, con todas las incidencias del partido jugado esta tarde en la ciudad de Avellaneda entre Independiente y el Club Atlético Boca Juniors. Estos son los 11 titulares de Independiente. Con el número 1, Mondragón. 2, Rochen.
3, Ramírez. 4, Martínez. 5, Cassini. 6, Arseno. 7, Calderón. 8, Acuña. 9, Guerrero. 10, Gurruchaga. 11, Morales. César Luis Menotti es el director técnico. Nos vamos con los 11 de Boca. El arquero será Guzmán. 2, Lorenzo. 3, Pineda. 4, Vivas. 5, Caña. 6, Fabri. 7, Martínez. 8, Riquelme. 9, Cedrés. 10, Pompey. 11, La Torre. El técnico de Boca, el Bambino Veira. Javier, ya está, dale. ¡Ey! Javier, sí. Dale. Vamos. La orden de Castrilli, Guerrero, Calderón. Aquí está el capitán de Independiente, Jorge Luis Gurruchaga. La pelota que llega para Jorge Daniel Martínez, lateral derecho del equipo local. Viene acompañando el Toro Acuña, se está acercando Jorge Gurruchaga, allí está Gurruchaga, Riquelme lo venía presionando. Martínez, el balón que llega para el primer central, que Rochen. El segundo es Claudio David Arcino. Ramírez abierto sobre el sector izquierdo, viene a buscar el Matute Morales. Calderón, el goleador de Independiente. Martínez, Acuña, con él está Diego Caña. Martínez, la hizo muy bien Martínez. Este Jorge Martínez se viene buscando ahora Independiente con Calderón, le va a pegar, quiere buscar el primero Calderón. Saque desde el arco para Boca. Nuevo Esso Maxi Diesel, máxima potencia. Independiente, pero naturalmente, este es el zurdazo de Calderón, que va a pasar cerca del palo izquierdo y no había una acción activa, ¿no? Calderón, falta de Fabrice. Tiro libre para Independiente, al lado Javier Castrilli. Señoras y señores, se viene el tiro libre para Independiente. Esto es peligrosísimo para Boca. 5 en la barrera, el Matute para el Arrugue, para acariciar Gurruchaga, lo deja para matar a Cunha. Saque desde el arco para Boca. Nuevo Esso Maxi Diesel, máxima potencia. Buscó el palo del arquero Acuña, ¿eh? Allí va, le pega muy, muy fuerte. Van a ver ustedes con qué velocidad pasa la pelota. Muy cerca del ángulo superior izquierdo del arco de Guzmán. De todas maneras, por arriba, como se ve. Ramírez, para quien, para el Toro Acuña. Hasta allí llega para marcar Pineda. Aquí está Acuña. ¡Qué bien la hizo Acuña! ¡Qué bien el Toro! ¡Guzmán! Los aplausos son para Acuña. Y aquí está la jugada de Acuña, que termina en un centro sobre el arco, detenido cómodamente. Ramírez. No puede Riquelme. Sigue el avión. Aquí Gurruchaga, la pide Calderón. ¡Gurruchaga! Muy bien, Burro. Cerquita, ¿eh? No era tan fácil, vean ustedes la distancia. De todas maneras, está cerca del ángulo derecho, pasa esa pelota, ¿eh? Allí había ido a buscar también Guzmán. Un rechazo fuerte por parte de Gurruchaga, como se ve. Algo que está distinguiendo la indumentaria Independiente es que en la espalda cada uno de los jugadores tiene su apellido. Aquí está Riquelme. A ver, te chupa cualquier cosa. Pineda. Pompey. El que lo marca es Martínez. Riquelme. Caña. Casi la mano a Gurruchaga. Vivas. La quiere Cedrés. La tiene Cedrés. Diego Caña. Riquelme. El que se acerca ahora es Boca. Ramírez. Assini. Viene para Calderón, que quiere elaborar el contraataque para el Club Atlético Independiente. Fabri marca, Calderón bien hecha para Guerrero. Se viene el primero de Independiente. Señoras y señores, así estaba sorprendiendo el Matute.
A todos. No se ofendió a todos. A todos. Y este fue un contraataque de Independiente, pero se fue complicando. Parecía fácil cuando inició, terminó bastante complicado y bueno, el remate ni que hablar. Boca Juniors quiso reaccionar, todavía no puede. Martínez hace diagonales tratando de ganar la espalda de Rochen y Arceno lo hace, pero queda en posición adelantada. Pero saben cómo es esto, ¿no? Por allí no queda en posición adelantada por poco y se puede llevar la pelota al goleador. 25. Faltan 20 para que termine este primer tiempo. Burruchaga. Sigue Burruchaga, estaba apurando Diego Caña, el cambio para Martínez. Se acerca para tomarlo, Pompey, en él rebota la pelota lateral, en el campo de Boca sobre la derecha para Independiente. Martínez. Guerrero lo sacó con la mano a Fábrica y lo manda a la platea. Allí está Guerrero, mirá si esto viene el gol. Guerrero, se había pasado Burruchaga, tocaba Riquelme y completa Vivas. Sí, es verdad, lo había sacado, pero la pelota todavía no estaba en juego, la tenía en las manos del hombre Independiente para meterla en el lateral. Siguen las imprecisiones en Boca, el Matute Morales, por aquí el que aparece Juan Carlos Ramírez. Rebotaba la pelota en Lorenzo, para insistir Independiente con Burruchaga, la quiere Acuña, allí está Acuña, mitad de camino Pompey, Pineda, se viene contraataque con Diego, Fernando Latorre, a la izquierda está Pompey, por adentro está Manteca Martínez, ya llega Cedrés, Boca busca por primera vez en el partido con Diego Fernando Latorre, ¡palo! Señoras y señores, este es el Tito Pompey, el centro de Pompey, Roche. Va a insistir Boca con el Yoruba, Cedrés, se acerca Burruchaga, llegará el centro de Cedrés, la Torre Martínez, espera, viene Martínez, controla Mondragón, aviso Boca. Donde están las emociones, está Termidor. La pelota, nadie lo puede tocar. Saca el derechazo fuerte abajo al lado del palo. Mondragón, que la vio pasar, no podía hacer absolutamente nada. Roche, Cassini, insiste Independiente con el Matute Morales. Sigue el Matute Morales, Lorenzo que no puede, el Matute para entrar, el Matute que no se anima, el Matute que no tiene espacio. Burruchaga busca Burruchaga. Vuelve a salvarse Boca. Le había quedado muy pegadita al pie derecho la pelota. Allí le pega de todas formas Burruchaga. Venía bajando por detrás del cuerpo del arquero. Aquí estuvo muy cerca, pero muy cerca Independiente, como vemos. La devolución fue del Toro Acuña. Por allí aparecía Pineda. Por aquí está Pompey. Este es Cedrés. Pompey quiere despertarse Boca. Ahora viene Nelson David Vivas. Aquí está Viva, se acerca para tomarlo Ramírez, acompaña a Riquelme, también la Torre, también Manteca Martínez. Este Riquelme, la pared la construye Diego Fernando la Torre. Muy bien por Ramírez interceptando. Insiste Boca con Riquelme, con el Manteca Ibáñez. Es gol del Manteca, ¿eso no es penal? ¿O se la pellizcaron? No, no, la tiró él mal, le pegó mal Martínez. ¿Pero le sacaron el botín? Así. Mira. ¿Lo sacaron o se le salió? Había una oposición. Observe. Le sacaron el botín. El que lo persigue. ¡Mire, tátele! Es Rochen. ¡Tátele, por favor! ¡Mire! Se acerca Martínez a la marca. Llegará al centro de Cedrés. Diego, la Torre y Cedrés y Manteca Martínez quieren. ¡Cedrés! Se levanta Manteca Martínez. Lucha Martínez. Ramírez la reventó. Calderón Guerrero. Lo persigue Caña. Sigue Guerrero. De frente lo tiene el eso David Viva. Guerrero contra el mundo. Sigue Guerrero. Falta de Viva. Lo agarró de la camiseta. Tiro libre que favorece a Independiente. Allí lo tenía y lo seguía teniendo y lo pasó para ganarle la pelota, ¿no? Que viene a Picó, Acuña, Burruchaga, Morales con esta Fabria, centro de Morales para Calderón, gol de Calderón, gol de Calderón, penal de Lorenzo, sí, penal de Lorenzo sobre el jugador Calderón. Se viene la búsqueda del primer gol del partido. Expulsión por aplicación del último recurso. Y se viene la posibilidad del primer gol de Independiente. Mucho tema. Acá hay que observar cuál es la posición de Pineda en la jugada. Para saber si había o no. Aquí cae Calderón tocado, evidentemente, por el jugador de Boca. Que viene desde atrás. ¿Podría ser esto el último recurso jugado así por Castrilli? Sí, estaba de frente. Venía cruzando un jugador de Boca.
Señoras y señores, llegará el derechazo de Jorge Luis Burruchaga. De Independiente a los 32 del primer tiempo, Jorge Luis Burruchaga. Independiente 1, Boca 0. Allí va Burruchaga. Cuando le pega a Burruchaga estaba entrando en área Calderón junto con los hombres de Boca. El arquero apenas se movió, Burruchaga con derecha la va cruzando ligeramente sobre la misma derecha del arquero. Roche. Se van a hacer mucho de pelota en el fondo de Boca. Morales. Se acerca para marcar Pineda. Sigue Morales. La pide Calderón. La pide Burruchaga. Este es Calderón y este es Burruchaga. El guerrero para el segundo. Guzmán le dice no y acaba de salvar la segunda caída del arco de Boca. No pierda la tranquilidad, afíliese a Consolidar, el futuro en primer lugar. Se ha puesto muy fácil para Independiente, todos los de Boca detrás de la pelota perdieron las posiciones, Guerrero que llega, Guzmán que tapó justo, Calderón que se está moviendo con mucha inteligencia porque se tira unos 15 metros atrás, después aparece en el área, y aquí Guerrero frente a Guzmán nuevamente, tomado por Vivas y Fabri, los que están jugando de centrales en Boca ahora. Allí estaba metiendo Pineda, por aquí la pelota la tiene Nelson David Vivas y este es Diego Caña. Sigue Caña, no puede Maturio Morales, sigue Caña. Quizás la última de Boca en este primer tiempo. ¿Con quién? Con el Yoruba Cedrés, sigue Cedrés, la hizo solo Cedrés, lo bajaron a Cedrés. Tiro libre para Boca. El Tito. Saque desde el arco para Independiente. Allí va a ir Pompey, le pega con zurda por arriba. Estaba controlada la trayectoria de la pelota por Mondragón, ¿no? Está marcando un minuto más Javier Castrilli. El colegiado cuando dijo 60 segundos más. Intenta Diego Latorre, colocaba en Cassini. Sigue Diego Fernando Latorre. Por allí está apareciendo el jugador Cedrés. Tiene para Mauricio Pineda. Antes la pelota es de Vivas, ahora sí es de Pineda. Esta es la última, ahora sí de Boca. Viene el centro, viene el Manteca. Gana Mondragón que quiere meter el contraataque con Acuña. Lo viene pidiendo Guerrero y también Calderón. Va para Calderón. Con él está Fabri. Luego de la imprecisión hay lateral defensivo. Pompey con Caña. Cedrés. Marcaba y recuperaba un medio Martínez. Alarga Cassini. Ya la tiene Guerrero. El Panchito con el Matute Morales. Se recuperaba Caña, pero sin embargo la tiene Cassini. Señoras y señores, final de este primer tiempo. El clásico del domingo lo está ganando Independiente. El único gol a los 32 lo hizo Jorge Luis Burruchaga. De penal, un minuto antes había sido expulsado, ya que Castrilli aplicó la ley del último recurso. El primer central, Néstor Gabriel Lorenzo. Independiente 1, Boca 0. Para ver el gol de Burruchaga. Las otras dos expulsiones para ver Independiente Boca. Señoras y señores, se va a levantar el telón de este segundo y último acto. Mejor colegiado del fútbol argentino ya dio la orden. Manteca Martínez con Diego Fernando Latorre. Les recuerdo que Boca está con 10 jugadores por la expulsión de Lorenzo a los 31 del primer tiempo. Por allí quería Pineda. Intenta... El avión Ramírez, por allí aparecía Matute Morales, el que tocaba era Calderón, Cassini, aquí el que se viene es Martínez, este Martínez, Usuriaga en la derecha, Usuriaga, el anticipo fue de Pompey. Usuriaga ingresó por Guerrero, Boca sin cambio.
La torre en la izquierda. Mucho más activo Cedrés, ¿eh? Riquelme. Para el Manteca Martínez. Quiere Riquelme, pero ganaba Casino. Le tiene Cedrés. Apuntó, le pegó Cedrés. Todavía puede dar vuelta el resultado. Afíliese a consolidar el futuro en primer lugar. Allí va, desde muy lejos Cedrés, casi como obligado a pegarle esa pelota. Boca sigue incoordinado. Pero Independiente debe recordar que solamente tiene la ventaja de un gol. Mauricio Pineda viene buscando a Diego Latorre. También se estaba acercando Riquelme. Qué bien la hicieron. Pineda la recibió de Latorre. Pineda y gol. Mondragón brillante salvando el empate. Y vienen los reproches por parte de los hombres del fondo, en este caso Martínez. Allí le pega directamente Pineda, muy bien Mondragón. No la pudo cruzar más Pineda. Pineda. Pineda, la torre. Cedrés. La va a buscar a Pineda. El rebote le queda a la torre. Un nuevo rebote y Calderón. Que gritaba y Mondragón que controla. Nuevo Exo Maxi Diesel. Máxima potencia. Boca, de todas maneras, se las ingenia para llegar. Con mucho esfuerzo, con poca gente. Pero se suelta Pineda, se suelta Pimpey, acompaña más arriba Cedrés, Caña. E Independiente se ha quedado, no digo sorprendido, pero sin alcanzar la profundidad que tenía en aquel primer tiempo. Vamos con el cambio, por favor, el segundo de Independiente. Con el número 13 ingresa Guillermo Daniel Ríos, se retira lesionado con el 3 Juan Carlos Ramírez. ¿Quiénes quedan todavía en el banco con posibilidades para ingresar? Recordando que en el arranque del segundo tiempo, Usuriaga reemplazó a Guerrero. Velázquez, el Luna Molina y el Yagi Fernández. Más allá de que Independiente, como se sabe, tiene un hombre de más, ha preferido seguramente su técnico mantener su fisonomía defensiva. Le ha regalado la pelota al Manteca Martínez. Se viene acompañando Mauricio Pineda. Allí estaba Cassini controlando y el Luli Ríos ahora como lateral izquierdo. Todavía no hizo cambios el Bambino. ¿Quiénes están en el Cobán? Abondancieri, Del Río, Matellán, Junta y Chani. El Matute Morales quiso habilitar a Calderón. Atento está Pompey. Casi lo mata a Cedrés. Este es Martínez. Arranca Martínez. Ya la tiene nuevamente el zurdo Calderón. Calderón, 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 Calderón. Créditos Inmobiliarios Galicia. El costo más bajo en pesos y en dólares. Se viene acá por la derecha. Calderón opta por el remate directamente hacia el arco. Se ha rematado muy poco el arco, ¿eh? Usuriaga. Yo no sé si va a aguantar Rivas con el esfuerzo que está haciendo, ¿eh? Un muy buen segundo tiempo. Acuña para Calderón. Venía el Matute, salvaba a Vivas. Completa Pineda, la tiene Caña. Lleva Pineda. Pineda, mira Pineda, che. Pineda. Sigue Pineda, el centro de Pineda. Mondragón cuando apuraba el Manteca Martínez. Muy bien, Mauricio. Ahora el que se viene es Independiente, Gurruchaga. Calderón, Usuriaga, el Matute la piden. Este es el Matute Morales. Y este es Calderón para el Matute. Saque desde el arco para Boca. Me parece que Independiente va a meter otro cambio, che. Sí, ahí fue Poncini. A ver, el Yagi o el Nuno Molina. El Yagi Fernández. Estábamos viendo la repetición justo. Perdón. No le queda mucho ángulo. La entrega de Calderón para Morales, que le pega con zurda. Estaba cubierto el palo por el arco, ¿eh? Allí estaba devolviendo Cassini. Aquí arranca el Yagi Fernández. Con él está Pineda. Calderón lo acompaña. Viene Calderón. Sobre él está Caña. Un nuevo expulsado. ¿Estaba molestado Caña o no? No, no estaba molestado, Enrique. No, no. Si no hubiera mostrado amarilla y doble amonestación, él entiende que merece la expulsión directa. Caña va abajo, barriendo, con la intención de llegar a la pelota y llega tarde, ¿no? Ahora sí se la ha hecho sumamente difícil a Boca, que había remontado bastante, sin crear muchas situaciones, pero de todas maneras equilibrando el partido, ¿no? Sacándole a Independiente ese casi exclusivo protagonismo que había tenido en el primer tiempo. Bueno, si era un defensor, se va Martínez, ¿quién se va? Se va Martínez, justamente, Enrique. Hay una tarjeta roja en la mano derecha, lo echan a Fabri. ¿A Fabri o a Usuriaga? A Fabri.
señor Ratadino, algún gesto descalificador de Fabri, hace que luego del informe que recibiera Javier Castrilli de parte del señor Jorge Ratadino, Boca, se queda con 8 jugadores. Me daba la impresión que la torre está en posición adelantada, ¿eh? Usuriaga, Calderón, qué gol del burro. Golazo de Jorge Luis Urruchaga. Independiente 2. Boca 0. Y aquí lo tenemos. Va llegando Burruchaga. Toca la pelota. El arquero que manotea le pega en el cuerpo a Burruchaga y después completa con zurda. Qué curiosa va a ser la posición de Calderón, ¿no? Allí está Burruchaga. Le pega. Y va a ser curiosa porque va a quedar uno contra uno Calderón. En el fondo. Burruchaga, Acuña. Se viene nuevamente Independiente. 3 de Independiente contra 4 de Boca. El Palomo Usuriaga, Acuña. Otra vez Acuña ahí por arriba. Hay una situación muy curiosa que se vuelve a repetir. Lo vivimos antes del partido y ahora en los minutos finales también. Casi todos los reporteros gráficos enfocando a Gaira. Pineda. Recuperaba a Ríos. Ya la tiene Cassini. Acuña. Estos son los que están de frente. Y hay unos 6-7 que están detrás de la cámara también en la misma posición. Estos. Llamativo, ¿no? El Yagi Fernández, Jorge Burruchaga, el goleador esta noche para el Clásico del Domingo. Se viene Martínez. Usuriaga, Fernández, Calderón están esperando el centro de Martínez. Era de Canacuña, Acuña para Burru. ¡Te perdona, Burru! Es que Burruchaga debe haber sido el jugador que más remató al arco, ¿eh? Qué fuerte le entró Xamí con plancha a Cassini, ¿eh? Y tarjeta amarilla para Xamí. ...44 minutos 20 segundos... Fernández, Usuriaga, Calderón, para Fernández en posición adelantada, tiro indirecto. La pelota la tiene Matellán. Cedres. Viene buscando Matellán, atento a Acuña. En un minuto más volverá Cassini al campo de juego y entonces Independiente estará nuevamente con 11 jugadores. Jorge Luis Burruchaga. Fernández. Arranca el Yagi Fernández. Sigue Fernández. Burruchaga. Martínez. Acuña. Burruchaga. No puede con él Blas Armando Yunta. Martínez.
Se viene otra vez Independiente. Usuriaga para Martínez. Cubre y gana Matellán. Para adentro nunca pide. Matellán. Usuriaga. Marca Cedre, llega Pompey. Falta tiro libre que favorece a Independiente. Este es Acuña, Calderón, Burru con quien, con Arseno. La persigue Nelson Vivas. Fernández en el lateral, no en el tiro libre. Burruchaga, Acuña, el toro Acuña, Pompey, Matellán, Pompey, aquí está Pompey, Cassini, Vivas, falta de Pompey sobre Cassini. No marcó todavía Castrilli lo que va a adicionar, ¿no? Hasta el momento no. Pues ya van casi dos. Burruchaga intentando sobre el final del partido para Independiente. Ríos, Cassini, Burruchaga, Rochen, abierto Martínez. Aquí está Martínez, Acuña, Cassini. Martínez, Acuña, Martínez, señoras y señores, Independiente con 11 jugadores, 2, Boca con 8, 0, los dos goles, Jorge Luis Burruchaga. Analicemos los primeros 45 minutos que los perdimos. No hay problema. Bueno, y los segundos 45, ¿por qué no? Y con uno menos es complicado, no nos entraba mucho, ya con tres es un disparate. Sí, pero ¿de quién es la responsabilidad que se quedaran con tres jugadores menos? Con tres, seguramente el árbitro. Yo estoy al lado de Néstor y puedo asegurar que el gesto que dicen que hizo no lo hizo. Esperemos que en el otro torneo no tengamos tanta desgracia, porque ahora vos imaginate con las expulsiones... Y las amarillas se nos complica bastante el panorama para armar el equipo. Creo que la suerte tiene un poquito de influencia, pero no le podemos echar la culpa a todos estos partidos de eso. Así que creo que más que nada no se nos están dando las cosas futbolísticamente. ¿Se tocó fondo realmente? ¿Vos qué pensás? No, yo creo que estar frío en estos momentos y tratar en lo posible de poner el día viernes un equipo competitivo dentro del campo. Así que lo vamos a rearmar. Con tranquilidad y bueno, y sabiendo el momento difícil deportivo que estamos pasando. Y creo que por los jugadores que hay acá estamos bastante mal, ¿no? Hace 5 fechas no se gana. Peor no me lo imagino. Pero bueno, ya que como le dije a tus colegas, y la única forma de salir de esto es trabajando y tratando de ganar algún partido para retomar un poquito la confianza que capaz en estos partidos se nos ha ido. Estamos en el fondo. Energizer premia al jugador que mejor funcionó en el partido. Energizer. Energía por mucho más tiempo. Fuiste la figura de la cancha, por eso Marcelo, Macaya te eligieron el hombre de Energizer y este premio es para vos. Bueno, gracias. Nos agradezco a ustedes. Como siempre, ¿no? Para mis compañeros, para toda la gente independiente, pero en especial para mis dos hijas, Dayana y Alexia, que les mando un beso grande. Energizer premió al jugador que mejor funcionó en el partido. Energizer. Energía por mucho más tiempo. Bueno, vamos a ver. Televines y polémicas, ¿eh? Aquí. Calderón, ¿está habilitado cuando parte la pelota? Sí, pero lo que estamos señalando es a Guerrero, que está en la línea de la pelota, pero... Una posición pasiva. Se supone una posición pasiva. Aquí había posición adelantada de la torre, ya todo estaba terminado, la torre iba a proseguir. ¿Qué dice? Estaba habilitado. Mira si lo supiera la torre.
Ah, si hubiera salido el árbitro del juez de línea. Y esta es una de las polémicas, el penal y la expulsión de Lorenzo. Acá tenemos dos cosas que ver. El penal le arrastra la pierna derecha, existió, no hay dudas. Ahí lo toca abajo Lorenzo. La otra es, ¿lo expulsa por esta falta desde atrás o por último recurso? Suponiendo que sea último recurso, ¿llegaba o no llegaba a Pineda? Parecería que no. Aquí hubo roja directa de Caña. Una entrada de tiempo con barrida. Es decir, yo creo que es tal cual está especificado de acuerdo con la sugerencia de FIFA, ¿no? Y esa es la razón por la cual lo echan a Fabri. Una denuncia de corrupción. Pompey dice que no, sin embargo. Eso presenta el segundo gol finalista. Bueno, el segundo gol finalista es este, ¿eh? La pelota cruzada, Calderón que la levanta, un arquero que no llega al balón, Cruzada que la acomoda con la zurda y con zurda después cruza la pelota sobre el costado. La frialdad de Bruchaga, la experiencia. Y el gol. Para ver en la parte final de Fútbol de Primera por Canal 13, el show de goles y toda la estadística de la décima del clausura.